Good evening, ladies and gentlemen. How are you? Ready for action? Okay. Let's begin. If you're ready for action, let's begin. Buenas noches, ese es el programa nacional de inglés para el trabajo, modalidad online, beginner one. Welcome to your English class. Today is Tuesday, November the 1st, and this is class 12. Simple present, WH questions, part 2. Second part. Okay, this is the general objective. This is the specific objective. And this is a this is the class objective. At the end of the class period, participants will be able to ask information questions and give out answers. This is the agenda. Review, WH questions, practice, and make questions. All right, let's go to the attendance. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Brenda Patricia Guzmán. Present, teacher. Excellent. Brian René Asensio. Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. El Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Iván del Cid Tobar, Jaime Guatemala, José Manuel González, Karen Elizabeth Girón, present, excelente, María Alicia Ortez, present, excelente, María Concepción Amaya, presente, excelente. Melba Lorena Martínez. Presente. Excelente. Maybelline Melissa Guevara. Present. Okay. Excelente. Reina Estela Franco. Presente. Excelente. Víctor Alexis Mancía. Enris Antonio Arias. Present. Excellent. Jessica Patricia Guzmán. Okay. All right, ladies and gentlemen. Let's begin. Review. Describe someone. Daily routine? Well, ask questions. You live in town. Do you live in town? Yes, I do. No, I don't. Where do you live in town?
I live near the plaza. She watches TV. Does she watch TV? Yes, she does. No, she doesn't. What time does she watch TV? She watches TV at night. Again, you live in town. Do you live in town? Yes, I do. No, I don't. Where do you live in town? I live near the plaza. She watches TV. Does she watch TV? Yes, she does. No, she doesn't. What time does she watch TV? She watches TV at night. Watch the verbs and the nouns. Sorry, match the verbs and the nouns. Okay, we say like this. Where do you study English? Where does Maria work? Same color. Why do they go home so early? When do they open their store? When does he start work? When do they open their store? When does he start work? How do you say trabajo in English? What do you do on weekends? What does lock mean in English? What does Mark buy for lunch? Who do you go out with? Who do you go out with? Okay, so what are we going to do? Let's begin. Have like this. Let me see. I'm going to place that one up there, and we're going to have this color. So, WH questions. All right, for the ones that are in the cell phone, so you can see them better. Now check over here. We say, Miguel loves Maria. Miguel loves Maria, even in heaven. So, Miguel, Maria. A, B. Question for A. What's the question for A? Who substitute? Substitute. Who loves Maria? Who loves Maria? And the answer is Miguel. Yes. Okay. B. Now, this question is different. Why is it different? Because Miguel loves Maria, right? So Maria is the answer for the next question. So who does Miguel love? Who does Miguel love? The answer is Maria. Okay, so as you can see,
We are practicing both forms with who loves and who does Miguel love. Okay, asking about A, asking about B, right? So the exercise is very easy. Okay. Number two, we say, okay, getting ready for the action. Teacher, in Susie, like Luis, no agrega ese en el like. Ajá, Susie likes. I didn't write it right. Ajá, it's true. Okay. For you to practice this. Good night, teacher. Hello, good evening. How are you? Thank you. Excellent, nice. I'm going to send you a picture to WhatsApp so that you can practice this question. Right now, you're practicing who in two versions. Okay.
Let's do it. Hey, here we go. Okie dokie. Now let's go to the groups and you're going to practice making questions with who. See, how many people are we? 18. In reality, 16. So it means four groups. Let's make four groups. Okay, the groups are opening. Please join. Henry's, you are in group one. Excellent. Okay. Maria Concepcion, you are in group three. Daniel, you are in group four. Please join because group four has only three people. Yeah, I think that I'm going to move Manuel to group four. So, Danny, please, and maybe Maria Concepcion, please join your group. Hola. Please connect to your group. Lo que sucedió es que cuando me traté de, cuando me le di unir al grupo, me sacó de Zoom. Entonces, por eso volví a entrar ahorita. ¿Me pueden mandar la invitación de nuevo, por favor? Siempre está activa la invitación. No me sale. Veamos. Please begin. Es igual, todas creo. Sí, la verdad que sí. Practice. No sé si me pueden explicar qué es lo que hay que hacer porque iba entrando cuando creó los grupos. Okay.
Hay que hacer como el ejemplo que está arriba, el primero. Así hay que hacer con la siguiente oración. Ah, ok. No sé si... Luis. Ayúdame. ¿Sí, verdad? Full like. Sería full like. Ajá. Luis. Luis. Okay. Bye. La siguiente. Putas. Does Luis like sushi? No. Who does sushi like? Así. ¿Verdad? Sí, 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 sí. Al contrario. Uh-huh. Who does sushi like Luis? Siguiente, este. Hacerlo según como está el ejemplo. All lives, Nadia y Miguel. Mm-hmm. Ocupando la primer nombre para hacer la literal A, y en la segunda es como la contestación de ya literal B. Por ejemplo, would like Luis, y en la otra sería would that love, y la respuesta sería Susie. Sería would that like Susie. Mm-hmm. La primera es Would Like Luis, y la respuesta es Susie. Y en la segunda sería Who Like Susie. No, sería Who Does Like Susie. Sí, no entendí. We does like. No, We does Susie likes. No puedo escribir aquí, no. Okay. Ajá. Entonces, right, people inserted in pain. Oh. Some people inserted in pain because this is a picture, and then they write in there. Or you can insert it in PowerPoint and write it there too. Then I'm playing. Who likes Luis? Susie. Who does Susie like? Luis. Who hates Tony? Mark. Sorry. Who does Mark hate? Tony. Who misses, no sé. Who misses, no sé. Teacher, creo que no escucho. Ajá. ¿Cómo se pronuncia? I was assigning Melba that she was out of the groups. Uh-huh. Okay, who misses Sofia? Who misses Sofia? Who misses Sofia? Marta. Who Marta. Marta miss the E. Who does Marta miss? No, no lleva la E. No. Okay. Entonces, ¿cómo se escribe? Es. Se lo pega, mamá. Con. Miss, ajá. Ah, who does Marta miss? Ah, ah, pues sí, ya decía yo que sí. Ah, rayos, bueno. Y la otra es,
Who needs Marcela? Mark. Who does Mark need? Marcela. Y who visits Pablo? Pedro. Who does Pedro visit? Pablo. Bye. Eduardo. Okay, aquí sería who likes Luis. Susie, who does Susie like Luis? Who hates Tony? Mark. Who does Mark hate? Who does Mark hate? Tony. Who misses Sofía? Marta. Who does Marta miss? Sofía. Who needs Marcela? Mark. Who does Mark need? Marcela. Who visit? Aquí escribí mal, visit. Who visit? Pablo. Pedro. Who does Pedro visit? Pablo. Exactly. Visit. Escribí mal. Otro compañero para práctica. You finish, right, ladies and gentlemen? Yes, teacher. Yes. Yes. Excellent. Es donde dice, voy a de pronunciar hello, Pablo. No, visit. Pablo. Who visit Pablo? Who visit Pablo? El B, entonces sería ¿cómo? Perdón. Das sería das. Das Pedro Viz. Das Pedro Viz. No sé si se podría formular así. Bueno, imagino que podría ser cuando se refiere a una persona. Ajá. Y la otra sería why does we don't have questions with Pedro Pis. All of the questions are with who? Who loves Maria? Who get love? Who does Mark? No, is another WH question. No. Who, what? Who and who? Oh, okay. Sería Mark. Likes. Who likes Luis? Who likes Luis? Who does Susie like? Who ate Mark? No, who hates Tony? Who hates Tony? Who does Mark hate? Yes. Who does Mark hate? Mm-hmm.
Sí, Jaime, es así como lo estábamos haciendo. Ahí está. Entonces la otra sería who needs Marcela. Ajá, who needs Marcela. Who does Marcela need? Who does Mark need? That's the idea. Remember, we have the words here. Who, what, when, where, which, how, why, whose. Who, what, when, where, which, how, why, whose. Who is he? What is that? When is that? Where is that? Which one is it? How is that? Why is that? Whose is that? Now, with other words, we use whose. Teacher. Okay. Who says the king? Yes, teacher. Karen? En la pregunta A, ¿verdad que el love ya sería sin la S? Como el como la S pasa al auxiliar ES, ya el verbo, el otro verbo ya no. No, en la pregunta. No, ese no, porque es sustituto. Es who loves. Bien, who loves Mary. Todas las primeras, todas las A son who likes Liz, who hates Tony, who misses Sofía, who needs Marcela, who visits Pablo. Who es tercera persona. Siempre la pregunta es who comes, who goes, who needs, who. No importa cuál sea la respuesta, siempre es who goes, who comes, who studies. Siempre lleva la S. Como pensé que solo era en la S, en afirmativo, por eso le preguntaba nada. Pero ah, no, no. Gracias. Es que esta es sustitución. Lo que quitamos es el sujeto. Y el que viene a ser el sujeto es who. Por eso es que no hay auxiliar. La razón de quitar la S es por el auxiliar. Pero como no hay auxiliar, entonces no se quita la S. En la segunda usted ve que hay auxiliar. Das. Entonces como hay auxiliar, le quitamos la S a love y se la ponemos al auxiliar. Who does Miguel love? Okay. Who does Mark hate? Who does Marta miss? Who does Mark need? Who does Pedro visit? Porque el does lleva la tercera persona. Okay. Whose es con el verbo to be. Solo lo voy a mencionar aquí porque yo creo que ya se están haciendo preguntitas y ese who's, ¿cómo se usa? Who's quiere decir de quién. Entonces se usa de dos formas. Who's is that book? Who's is that book? ¿Alguien contesta? It's mine. Es mío. It's mine. It's mine. Ajá, it's mine. Alguien pregunta. La misma pregunta. Hacemos la misma pregunta solo para que vean cómo es. Whose. Ok. Whose book is that? Whose book is that? Si se fijan, cambiamos el book a la par de whose.
Ya no está a la par de that. Whose book is that? Y la respuesta es la misma. It's mine. Ok. El ejercicio que van a hacer es justo eso. Van a ir cambiando de hacer las dos formas. Yo les voy a dar la primera y ustedes tienen que hacer la segunda. Se la voy a poner por aquí. ¿Estás escribiendo, mamá? Ok, les voy a mandar el ejercicio a WhatsApp otra vez para que lo hagan. El chiste aquí es solamente pasar este a la par de whose. El noun, el sustantivo este, pasa a la par de whose. Eso es todo. Whose are those? Teacher, ¿qué es those? Esos. That es ese. Entonces no importa si es plural o singular. Dice, whose book is that? It's mine. Whose are those backpacks? Whose are those backpacks? Teacher, backpacks, mochilas. Mochila, mochila, right? So, okay, whose are those backpacks? Whose is that sweater? Sweater, sweater. Whose is that sweater? Whose are those books? Whose is that house? Whose are those shoes? Okay. Let's cortémoslo. Gracias, tía. Hola. 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 Okay. Hi. Let's join.
Okay, let's begin. Okay, quiero ver. En sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar lo que es. Vamos a pasar de esta expresión a esta. O sea, solo sería pasar esto para acá. Uh-huh. Acá, ok. Sería whose backpack are those. Okay. Whose backpack are those? ¿Verdad que las respuestas para todos eran is mine? Hola, Melba. Hola. Vaya, denle la siguiente, la número 4. Leí la 4 si tal cual está y pues le cambié. La 4. Sí. La número 4 era what is that? Who's solamente hay que cambiar las palabras. Como reordenar. Ajá, que la cosa es que las dos, al final, la sea como sea que la escriba, siempre va a ser la misma pregunta. Es otra forma de hacer la pregunta. Creo que algo así me daría. Who are those backpacks? O whose backpacks are whose is that sweater? O whose sweater is that? Who are those books? O whose books are those? Whose is that? Whose are those shoes? Whose shoes are those? Okay. Next. Una pregunta. En todo caso, la grabación, o sea, lo que estamos haciendo, ¿está respondiendo la pregunta o cómo? No, es igual otra pregunta.
Es otra forma de preguntar lo mismo. Otra forma de preguntar lo mismo. Okay, let's see. What's the correct option in number one? The instructions say, choose the correct option. Where do you go shopping in your neighborhood? No. Excellent. Yeah. Where do you go shopping in the neighborhood? Correct. Yes. When do you play basketball? Which? When do you? No, it's with this home. This home. Okay. Sería. How do you play basketball? Which? How? No aparece como opción. How? Who? Perdón. Who? ¿Por qué le hago la diferencia? Porque how y who son dos cosas muy distintas. Okay. I'm sorry. No problem. It's okay. Okay, number three. How often? How often do you study the lesson? Because the answer is every day. How often? ¿Cuál otra es posible? When. When? Wait. When también es posible. When do you study the lesson? Every day. Pero es mejor how often. Okay. Four. Do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? What time do you get up in the morning? About 5 a.m. 5. How? Porque nos basamos, si solo vemos la pregunta, podemos decir why, ¿verdad? Why or how. Pero cuando vemos la respuesta, dice una forma. Entonces es how, porque el how pregunta formas. I go to work by bus. How do you go to work? I go to work by bus. So the answer is how. Excellent. Okay. Ahora vamos al otro ejercicio. Antes de pasar al preparation. Este es bien sencillo. Sencillo. Okay. Make the question. Example. Okay. Because I like it.
the question. Como las preguntas pueden ser muy diversas, porque it no dice qué es. Entonces, pero sabemos qué tipo de pregunta hacemos, ¿verdad? ¿Con qué empieza la pregunta? Ajá. Why. Why, correcto, porque como empieza because, entonces tiene que ser why. Ajá, ok. Why, supongamos que decimos, why do you play soccer? Why do you play soccer? Because I like it. And that's the way, I like it. So, why do you play soccer? Because I like it. Okay. Similar. Okay, now let's see. I'm going to send you, drop the picture. Okay. Let's see. We're 17. Okay, the same four groups, right? Please join.
Alguien vamos tiene a... para compartir ahorita. Sí, bueno. El compañero está compartiendo, Eduardo. Ah, ok. Quiero ver. La primera. Tenemos que hacer preguntas con respecto a la respuesta. Every Sunday. Every Sunday. Aquí podría ser. No sé, a ver, rayos, no sé. Quiero ver, sería. ¿Cuál? Se me ocurría how often. Sería cuál. How often do you go to the. ¿Cómo se escribe? No sé si se escribe así, short. Church, iglesia, sí. Iglesia. How often do you go to church? No, no sé si está bien. Solo el da, quítale el da. Uh-huh. Ah, el da. Ah, bueno. Entonces, siempre tengo la costumbre de ponerse. How often go to church? Yeah. Excellent. Every Sunday. Yeah. How often do you go to church? With my little sister. No sé qué empieza con Q, pero no se me ocurre nada más. Aquí sale. Con mi hermana pequeña, ¿verdad? Sí, con mi hermana pequeña dice. Pero ¿con quién sales? Voy a poner con quién sales al When do you go to the church? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas? ¿Cuándo tú vas a la iglesia? A la iglesia. Todos los domingos. Todos los domingos. Every soon. Y. With my little sister. Church. My sister, con mi hermana. My. Solo que aquí. Mi hermana pequeña es. Why my. Sí, teacher, espera, que creo que está mal escrito, sure, ¿verdad, teacher? Ajá. Uh-huh. Entonces, ¿cómo sería? When do you... When do you... When do you go to the church? Cinda. How often do you go to church or when do you go to church? The church sería... ¿Cómo? R-C-H. H. Uh-huh. That's it. Sure. Sure. What do you do, sure? Go to church. Con mi hermana pequeña, con mi hermana pequeña. Ve a jugar. Okay. Bye. Entonces sería así, vea, como lo hemos dicho. La otra es where. ¿Dónde? Ajá. Where do you live little sister? No. No. Es la tres, vamos. Where do you live? Where do you live? ¿Dónde? Ajá, ¿dónde? Uh-huh. I live in Idabasco. En la otra hay cuatro. What do you drink? Sí, así sería. What do you drink? I drink soda. And why is what time? What do you no, es
Ajá, dígalo, dígalo. Ajá, what time? No, no. Ajá, what time do you start? Ajá, ¿a qué horas empieza? Do you start what? What do you start work? Ajá. What time do you start work? What time do you start work? Okay. Vaya, ahora tratemos nuevamente, como nos lo vamos notando, nos acordamos. Tratemos de asociar la otra, otras preguntas. Dale, sí, para. Sí, porque ahí en la, no sé si es with o you. Where dice, are you from? Ajá, where are you from? ¿Dónde vives? Yo vivo en Irobar. Where are you from? No. Where are you from is... ¿De dónde eres? Ah, where are you living? Where do where you live? Where do you live? Where do you live? Tiene razón. Where do you live? Where is... Y la otra. What do you drink? Soda. What do you drink? Sí, la última. Vale, ahí está la 3 y la 4. Dijimos ¿sí, verdad? Sí. La 5, ahí está. Esta es aquella de ¿a qué horas empiezas a trabajar o algo así? What time? What time at work? No, start work. What time? Start aquí. Start work. Ya casi salimos. Okay. Solo somos 15 ahorita. Okay. So, let's see. Alejandra Elizabeth Aguiñada. Present, teacher. Excellent. Brenda Patricia Guzmán. Present, teacher. Excellent. Brian René Asensio. Present. Excellent. Cecilia Margarita León. Present, teacher. Daniel Eduardo López. Present. Excellent. Eduardo Alberto López. Present. Excellent. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Iván del Cid Tobar. Presente. Excelente. Jaime Guatemala. José González. Presente. Okay. Excelente.
Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. María Alicia Ortez. Present. Excellent. María Concepción Amaya. Presente. María Melba Lorena. Ah, no. No. Ok. Melba Lorena Martínez. Present. Excellent. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excellent. Reina Estela Franco. Present. Excellent. Víctor Alexis Mancía. Enrique Antonio Arias. Present. Present, teacher. Okay. Jessica Patricia Guzmán. Okay. Excellent. Let's continue. Okay, four possibilities. Possibilities. Veamos las posibilidades. Let's see. Question number one. Every Sunday. When? Yeah, when, but more likely, how often? Okay. How often? How often? How often do you go? The majority said, how often do you go to church? Okay, it's okay. How often do you go to church? How often do you go shopping? How often do you play soccer? How often do you use us? So every Sunday. Okay, number two. What's number two? With my little sister. So? Who? Who do you go to park with? Who do you go to the park with? Who do you go to the park with? Who do you play with? Mm-hmm. Who do you play with? My little sister. Okay. Who do you share room with? ¿Con quién compartes cuarto? Who do you share room with? With my little sister. Who do you go to school with? Who do you go to school with? Okay, excellent. Three. Where do you live? Where do you live, right? Where do you live? Where do you live? I live in Nebraska. I drink soda. I drink soda. Question? What do you drink? What do you drink? At lunch. What do you drink at lunch? At lunch. I drink soda. Okay. What do you drink at lunch? I drink soda. Five. Five. What time? What time? Do you get to work? What time do you start work? Exactly. What time do you start work? Excellent. Very good. Okay, let's continue. Test preparation. Okay. Les voy a dar una idea de cómo vamos a trabajar en esto. Son dos ejercicios, pero este como lo hicimos ayer. Where do you go to school? What do you do? Solo necesita do or does. Pero este no. Tienen que basar la pregunta en esto. Esta sería la respuesta. Esta sería, lo amarillo sería la respuesta. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Don goes out every Friday. Every Friday, how often?
How often does John go out? How often does John go out? Okay. Mary practices English with her brother. Igual que el de la, my little sister. Who practice English Mary? Who does Mary? Nos acordamos del orden. Primero who, después el auxiliar, después el sujeto y después el verbo. ¿Verdad? ¿Cómo hacemos la pregunta? Primero, WH. Vamos con primero WH, después do or does, de acuerdo a la situación, después el sujeto, subject, y después el verbo. Y después cualquier cosa que haya, si hay algo más. Vamos a poner C para decir complemento y question mark. Ese sería el orden. So, who does Mary practice English with? Who does Mary practice English with? With her brother. Who does Mary practice English with her brother? Okay. Así lo van a hacer y luego hacen este y este. Okay. Let's go to the groups again. Let's begin. Okay. En el grupo 2 solo hay 2. Solo hay 2 en el grupo 2. Los voy a mover. Les voy a poner a alguien más. Les regalaré a alguien más. Okay, much better. Who? Sería who practice English Maria. Who does practice English Maria? Creo que sería who does. Who does? Who does? Maria. Who does? Who does Maria? Maria practice English. No, sería Mary. Maria. Mary, you said Mary, it's okay. creo que es en no sé si en español o no sé si siempre he estado mal. I have a friend, her name is Maria, her name is Mary, but we call her Maria. She lives in Costa Rica. She's a gringuita, but she lives in Costa Rica. We call her Maria, but she's Mary. Mary Scholl. Mary Scholl, but we call her Maria. Who does? Who does Maria practice? English. Practice English. No sé si sería with al final así. English. Que funciona el complemento. Teacher, disculpe, ¿podría explicar con respecto a esta parte? Porque no lo amarillo es la respuesta. No sé. La respuesta es lo amarillo. Lo amarillo es la respuesta. Entonces, hay que basar la pregunta en la respuesta. John goes out every Friday. Every Friday. Is how often? How often does John go out? Mary practices English with her brother. Okay, with her brother es como el de little sister, my little sister.
Who does Mary practice English with? Who does Mary practice English with? With her brother. Y en todas sería como who does o who do. Ajá. O se cambia. Sí, siempre que haya un verbo que no sea el verbo to be es does. Uh-huh. Ah, ok. Ya. Yeah. Bueno. Ahí. Hola. Sí, ya se ve. Uh-huh. Ahora sí. Uy. Ok, ay, sí. Solamente la pantalla quita o muévala hacia arriba porque tapa la mitad. El cuadrito de llamada. No, tu cuadrito. Ese que se ve negrito. Ok, ya. Yeah. Ahí se ve. Uh-huh. Ok. Sería como lo que hicimos hace un rato. ¿Sí? Sí. La respuesta tiene que ser lo amarillo, entonces desde ahí hay que partir para ver cómo armar la oración. La pregunta, perdón. Vale. When do John goes out? Let's see. When do John goes out? John es tercera persona. Entonces la anterior. Ajá. When does John, this is how often. How often does John go out? Y la número 3. La 2 ya la teníamos, ¿verdad? Who does Mary practice English? With. Who does Mary practice English with? Okay. English with. La otra sería do that my subject. That. Y pues vamos, yo en la 3. Mhm. Vaya. What does Betty in start work? Ya me perdí. Start work. Pero como que de tiempo no sería what time. No sé. What time?
What time Betty is at work? What time does Betty start work? Starts work. Bueno, lo vamos a poner así. Si no, ella nos va a corregir el teacher. What time does Betty start work? Start work. Ajá, y ahí no va con el das, sino que el verbo mantiene el S. Start. Starts. Work. Gracias. Vaya. Y la otra. Saul is a lawyer. Luis. What is profession? What does Saul occupation? Hasta ahí. Occupation is no. Saul is a lawyer, nada más. Vaya. Y la otra. What's new? What does William need? No. What does William need? De ahí sería the pitch of weekends. Tony va a la playa cada vez. How often? Ah, y solíamos poner el do cuando íbamos a volver a toda la oración. Do o dos. Ok. Solo que. ¿Cómo? Hola. Solo que en el lugar correcto. Ah, sí, es que. Ah. Porque si lo ponemos, okay. You go to school, do, no. Es que, o escribo toda la frase otra vez. Sí, la idea es que entiendan dónde va. Ajá. Where do you go? To school. What do you do? Porque algunos me están diciendo where. Where do come from? Go to school you. No, el where do you? Así como. Sería where does Mark come from? How long? Sería cuánto tiempo te toma. How long does it take you to shave? ¿Qué es? Rasurarse. Ah, ¿cuánto tiempo te toma rasurarte? Algo así. Yeah. Ah, how long does it take? How often does she? How many children do you have? When do you get out?
Where do you get up? How often do you go out with friends? How often do you go out with friends? What time? No. That's the movie start. Does the movie start? Okay. Todavía what? Entonces sería what does Betty work hard? No, yo creo que no sería what. Bueno, no sé. What? Ah, el de qué, el de por qué, el de por qué. Does. Yeah, you. Hmm? In number six, you need does. Where does Tony go on weekends? Where does Tony go on weekends? Where does Tony go on weekends? Go. Sin la es go. Go. Echo. That's right. Where does Tony go on weekends? Y esta, la pregunta no es de who, porque la respuesta es a job. Sería entonces. ¿Qué necesita William? What does William need? What does. No, that, no, that's. What does William need? William need. What does William need? In el caso de number. In number four, what does Saul do? What does Saul? Saul do. What does Saul do? Mm-hmm. En number seven, seven. Siempre se podría, bueno, hacer la pregunta con what. No. No. Sí, because she has a big family. Aquí está una razón. Entonces la pregunta. Ajá. ¿Y por qué? ¿Con cuál se formula? Con. Bueno, no. No. ¿Por qué? ¿Cuál es por qué? ¿Cuál es por qué? Es lo que nos recuerda. ¿Por qué? Where, ¿cómo se dice por qué? Yui. 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 ¿Cómo se dice por qué? How do you say? How do you say por qué? Why? Wow. Why? Wow. Why? Why? Why do? Why? Why does? Yes. Why does? ¿Cómo sería? Why does? Why does? Why does Betty work hard? Why does Betty work hard? How much? Of course, she does. Does this cost? Where do you eat lunch? Where do you eat lunch? Okay. Solo tres eran, ¿verdad? Sí. Entonces, tratemos de. Yes. Excellent. Finished. Okay. La pongan la primera, que es la que más nos costó. Ay, sí. Se ve bien ahí.
Yeah. Sí. Hasta ya me olvidó lo que ay, no. No se ve. Le quito, compañero. Maybelline. Pero no sé qué pasó. Ahorita por ahí están. Ahí, ¿verdad? No. No se ve. Creo que pusiste tu WhatsApp. ¿Qué? Ay, no, pues se me trabó porque se me... Ay, no. Ahorita no se ve. Ok, a ver si. Sí. Sí, muévelo hasta la página. Yes. Y ahora dale zoom. Who does Mary, me dijo. Mary practice English with. Practice English with. ¿Así? Sí, así se supone que debería ser. Y la una sería cada cuánto sale John. John sería how often. Okay, 11 people are out. 12, 13, 15. Okay, now everybody's out. We are only 15 with me, 16. Okay. Let's see, let's continue. Now task practice, the last part. We go to the last part. Okay, complete with WH words, complete with WH words, where, when, what, okay, complete with do and does. Put in order, okay? One, two, three. Only those three. Then we check.
Okay, please join the groups and do 18, 19, and 20. La primera sería, where do you live? Uy, esta me la da la letra. De ahí sería... También, where does your sister do for a living? Creo que... ¿No? Ah, no, creo que sería what. What does... Your sister do. Creo que se tomando para vivir. What? Yo le entiendo que dónde está viviendo tu hermana. No, no es vivir, es qué hace para vivir. Oh. Okay. Por eso está el verbo do. What does your sister do for a living? Mm. ¿A qué hace para vivir? Okay. Exactly, do you that work? ¿Cuál? ¿Qué es exactly? Exactamente. Where? Where exactly do you do at work? No, creo que sería what otra vez. ¿Dónde exactamente trabajas? Ok, ¿qué? ¿Qué es lo que exactamente haces en el trabajo? Creo que dice. Porque dice dos veces do. Where, what exactly, what exactly do you do at work? ¿Qué haces exactamente en tu trabajo? Ajá. Podría ser. Porque. Sí, así sería. What. Ah. What. What exactly do you do at work? Where exactly do you do at work? El 4 sería where creo donde tú usualmente vas a trabajar. No comienzas a trabajar. No sería cuándo. Sería what do you usually get to work? No, what no. Porque what es que. Ah. Cuando creo que when. Es when do you usually get to work?
Yo sería bueno. Mis cinco, do you get up? Yo sería bueno, ¿y when do you use it? El 5. Do you get up? Sería, ¿a qué hora te levantas? Algo así, ¿verdad? Te levantas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, cuál, cómo, por qué y de quién? Sería. Sería cuándo. Ajá, ¿cuándo? When. ¿Cuándo te levantas? When. What time do you get up? Ajá. What time do you get out? What time do you get up? Y la otra es, quiero ver, how to English class start. Walk. Does. That. Where? Mama. Sería. Who? Yeah. Who does your sister work? Patano. No, porque quién es. Patano. What time does your sister work? Where does your sister work? Where does your sister work? ¿Dónde está? ¿Dónde trabaja tu hermano? ¿Dónde está tu hermano? Bueno, no sé si quedaría como where does your sister work? Where is dónde, ¿verdad? ¿Dónde? Do you play soccer? How do you play soccer? Why do you play soccer? Why is? Porque te gusta jugar. No lleva el qué. No lleva el por qué te gusta. No. No lleva la. ¿Por qué juega? Perdón, es why do you play? ¿Por qué juegas soccer? Perdón. Why? Do you go to work? How often? How often do you go to work? How often? How? Creo que sí. Mami. What time do you go to work? What time do you go to work? Do you go? To play soccer. Juega fútbol. How often? Juega often. How often do you play soccer? Sí. Vaya la otra. Do you want to work? Este,
¿O en qué vas al trabajo? ¿Cómo sería? Porque no. ¿En qué? Para decir que vamos a pie o en carro. Se me olvida esta. Sí, sería. How do you go to work? Do you go to work? Ajá, ¿cómo vas al trabajo, verdad? ¿Cómo va al trabajo? ¿Va al trabajo? Y aquí, how do you do? ¿Qué haces en el trabajo? What do you do? What do you do? Your job. What do you do? ¿Cuándo podía hacer también? When. ¿Cuándo haces en el trabajo? No, cuando estudia. Ah, esta. Mm-hmm. When. ¿Cuándo? Mm-hmm. When. Mm-hmm. Sí, when. When o how often, también cada cuánto estudia, ¿verdad? También, sí, podría. Posible. That's your brother. Where? ¿Dónde? ¿Dónde hace el almuerzo? ¿Dónde almuerza tu hermano? ¿Tu hermano dónde? ¿Dónde, cuándo? ¿What time? O también aquí, o con quién, vea. ¿Cómo se dice? ¿Con quién almuerza tu hermano? Mm. También se puede, ¿verdad? Sí, se puede. ¿Cómo sería ahí? ¿Con quién es? ¿Con es? With who? Mm-hmm. Así, ¿verdad? Who does your work? Where? We. Yo lo estoy poniendo ahí en el traductor para corroborar. ¿Por qué? Why. ¿Por qué? En esa. Mm-hmm. En la 40. ¿Por qué estudias inglés? Why, pero me dijo. En la siguiente. Y ahí es por qué. Why. Why. ¿Por qué estudias? Where does your boss come from? Next door. ¿Do? Sí. Sí, así. Es que aquí estamos hablando del... De tercera persona. De ellos. Ajá, Bel. Ajá. Oye. Where does your boss come from? Sería... Where... aquí sería tú. Ahí también es tú. What do you work so hard? So hard. How long do you study lesson? How do you go to work with? Ahí está, esa es la de la anterior. Así es la que estábamos diciendo aquí. Ajá, cabal esa. Vaya, tenemos una buena. When does what you do? What do you want to do tonight? Y como you sería do.
How often do you visit relative? Which book? Does. No, no, no. Sería do. Do. Which book do you need? This or that one? Aquí sería dos. Who does your sister? Sí. That way. Who does your sister? Where do you study the lesson? Do. Why do you? Which show do? Do you prefer? What do you? Early. When do you see your girlfriend? Excellent. Excellent. Aquí sería tú. Sería. Friend, your girlfriend. Ah, no, aquí dice cuando vas a ver tu novia. Sí, va, duda. Sí. Ok, siguiente. All ten. Ay, todavía falta otra. yo creí que ya era. No, pero esta es la última. Nosotros podemos. Aquí hay que ordenarlo. No, lo que pasa es que me confundí porque nos tardamos bastante en esto. Okay. Vale. Ese sería Where do you live? How often do you go dancing? Where does your sister work? How does your sister go to work? Gracias, mami. Ya llego, papá. How you English teaches? Sí. La siguiente, how what? No. Pero que esta pregunta todavía me da risa. ¿Por qué? Creo que esta pregunta me confundí ayer. Algo parecido. Teaches you. Creo que sí, ¿no? No fue la pregunta que dejó igual. ¿A dónde? Sería. What time does your English class? What time does your English class start? Who do you clean it? Who cook dinner at home? No. Cook dinner at home. Ah, sí. Who cooks? Who cooks dinner at home? Yeah, where? Finish, okay. Teacher. Excellent. No pudimos redactarlo, teacher, pero estuvimos intentando armar las palabras. Okay, no problem. Yo... I understand. Okay, no problem. Okay. When do you see your garden? That you see. Do.
Es que miren, uno, dos. Yo creo que das cuando miras a tu novio. When do, when that, do, do you, when do you see? Uh-huh. When do you see your girlfriend? When do you see your girlfriend? Falta otra, creo. Ordenar. Ay, sí. Where, de ordenarla. Where do you live? Where do you live? I live. Okay. Do you live? How often? How often do you go dancing? How often do you dance? Do you go dancing? Mm-hmm. Where does your sister work? Where does that, no, the year sujeto. Where does? Where no, does? Uh-huh. Your sister work? Go to work. No, eso lo vamos a ordenar. Go. Oh, ¿dónde está? Ay, sí, estoy, ah, estoy en la 4. Estoy en la 4. How does your sister go to work? Go to work. Ya no miro. Veo borroso. Sí. La 4 es how. How does your sister go to work? Okay. And who do you, teacher English? No, no es teacher, sino que teaches. Teaches. ¿Qué es teaches? Who? No sé. Enseñar. Ah, ah. Ahí, teacher. El profesor. Entonces, teachers es enseñar. ¿Quién te enseña inglés? Ah, okay. El teacher. El teacher. Va. Entonces, aquí sería who, tú o no. O who you, no. Es who do you, no, no lleva. Teaches English. No lleva. Pero como es pregunta, tendría que llevarlo, o sea, ahí le. Do. Who teaches you? Who teaches who you? Teaches. Who teaches? Es por sustitución. Who teaches English? English you or doing? No. Who you, it's you, who teaches, who teaches who you English? Who teaches you English? Ah, who teaches you English? You English. Who teaches you English? English. Who teaches? Your what time? What time? What time does? Does. Your English class start. Oh, start your English class. Start, no, creo que start queda hasta el final, ¿no? Pero es el verbo. No. Lo demás es complemento. Pero no sé si estoy equivocada. No sé, me confundo. Okay. What time does your English class start? Ajá, es que ya he visto ejemplos así. Bueno. Who cleans
your house? Who cleans your house? No sé si se queda. Who cleans? Pero el verbo es cleans. Sí. Mm-hmm. Entonces, ¿por qué hemos puesto primero el verbo? Sí, sí va antes el subject. Después el verbo. Sí. No sé, según el orden que nos dio el teacher. Porque allí no hay subject. Porque es por sustitución. Eso no lo entiendo, teacher. ¿Cómo así por sustitución? Lo que estuvieron practicando, que yo les mandé las fotos a WhatsApp. Este solamente sustituye, entonces quita el sujeto y pone who, por eso es que después va el verbo. Ah, ok, sí, gracias. Entonces, who cleans your house? Y yo seguía necia con lo mismo. Dinner cook, no. Who cooks? Otra who cooks dinner at home? Un cocinero. Desayuno. Who cooks dinner at home? Oh. Mm-hmm. Where does? Where? Mm-hmm. Where does your brother soccer play? No es así, al final va el... ¿Cuál? En la 9. Wow. Se parece a la 6. Where is your brother's soccer play? Uh-huh. What time do you finish work? Where does your brother play soccer? Play soccer. Ah, entonces la 6 también hay que ponerle start. Where does your brother play soccer? Ahí se aplica primero el verbo y después el complemento. Hay sujeto, your brother. Your brother. ¿Y la 6? What time does your English class start? Ah, está bien. Es que el sujeto es... You. Ajá. Yo creo que no hemos pasado bien lenguaje en español. El sujeto es your English class. Your English class. What? Uh-huh. Por eso es uh-huh. What time? No. Yes, what time does your English class start, right? Let me see. Okay, what time does your English class start? Uh-huh. ¿Y la otra que sí lleva? Where does your brother play soccer? Play soccer? There are 11. Ok, solo somos 14. Ok, let's continue. Let's see. Attendance. Alejandra Elizabeth Aguiñada.
Present, teacher. Excellent. Brenda Patricia Guzmán. Present, teacher. Excellent. Brian René Asensio. Cecilia Margarita León. Present. Excellent. Daniel Eduardo López. Eduardo Alberto López. Present. Excellent. Eduardo José Méndez. Elmer Antonio Miranda. Eric Cristian Barahona. Guillermo Alberto Alfaro. Iván del Cid Tobar. Present, teacher. Excellent. Jaime Guatemala. Present, teacher. Excellent. José Manuel González. Present. Excellent. Karen Elizabeth Girón. Present. Excellent. María Alicia Ortez. Present. Excellent. María Concepción Amaya. Presente. Excellent. Melba Lorena Martínez. Present, teacher. Excellent. Maybelline Melissa Guevara. Present. Excellent. Víctor Alexis Mancilla. Enris Antonio Arias. Present. And Jessica Patricia Guzmán. Ok. A mí no me mencionó, teacher. ¿Quién dice que no la mencioné? Reina Estela Franco. Claro que sí. Reinita. Sí. Sí, la mencioné. Sí. Después de Maybelline la mencioné. Y aquí está presente. Ok, aquí estoy presente. Ok. Hoy se queda conmigo Jaime Guatemala Llanes. Okay. Okay. Good night, teacher. See you. Good night, teacher. No. See you. Jueves. Tomorrow, no. Jueves. No, okay. Jueves. Nos vemos el jueves. Okay. Yay. Thank you very much. Good night. Bye bye. Bye, teacher. Good night. See you. Bye bye. Bye bye. Bye, bye. Bye-bye. Don Jaime Guatemala, ¿cómo puedo ayudarlo, my friend? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Qué dudas tiene? La verdad, teacher, no tengo muchas dudas al respecto. Ahorita no tiene dudas. Ok. Sí, sí, sí. Momento, no. Pero cuando tenga dudas, no tenga pena, oye, y pregunte. Sí, yo la verdad, bueno, pues como últimamente no he repasado mucho las clases. Tal vez al repasarlas podría ir conociendo un poco más, bueno, en lo que tengo un poco de deficiencia. Pero sí, trataré la manera de ponerme, bueno, de repasar todo hasta el día. Aprovecha mañana que es día feriado. Trabajo el día de mañana. Vamos con a trabajar. Sí. Por eso, como el horario es de 7 a 7, por eso a veces es difícil. ¿Y dónde trabajan? Ahorita estoy trabajando como ayudante técnico de la empresa del Chaparral. De la pretemporada. ¿Mm? De la pretemporada. De la empresa del Chaparral. Ah, ok. Entonces, por eso le toca bien pesado. Digamos que un poco, pero
estamos tratando la manera de que de seguir aprendiendo, porque la verdad pues ayuda, nos puede ayudar bastante. Sí, así es, puede ayudarle mucho. Yo entiendo el esfuerzo que hacen, porque no es fácil, de 7 a 7, 12 horas de trabajo, y todavía venir a clases, no, yo entiendo, es difícil. Pero estamos tratando la manera de asistir a las clases y de comprender lo más que pueda. Sí, ya anteriormente pues había recibido clases porque estuve tratando de sacar un técnico. Y ahí pues digamos que traté de acumular un poco, pero dejar de practicarlo como que pues contribuye a que uno no pierda un poco la línea de todo. Sí, no, definitivamente. Sí. Entonces, esta es mi idea. Así que gracias y vamos a tratar la manera. Ok, lo dejo para que vaya a hacer su tarea y pueda ir a descansar. Ok. Que disfrute bueno. Mañana. Ok. Take care. See you. Aunque le tiene que trabajar, pero bueno. Es parte de la vida. Así es. Parte de la vida. Sí, así es. Ok, good night, my friend. Take care. Good night. Okay, good night. Good night.
Okay.